Siempre me gustaron los lugares solitarios. Puede parecer extraño, pero en ellos me siento más acompañado que en cualquier ciudad de este mundo. Hace unas horas, en uno de esos lugares solitarios, viví una experiencia que aún no me atrevo a definir y que todavía me hace sentir indefenso frente a la gran cantidad de cosas que no comprendemos. Esta mañana, mi meta era simple: fotografiar un barco. Este era viejo y su cadáver se oxidaba en una playa de la Patagonia. Mi abuelo siempre me decía que todos los barcos tienen un alma. Yo me reía y pensaba que los marinos pasan tanto tiempo a bordo de sus naves que llegaban a creer que estas eran algo más que un montón de fierros y remaches. Y aquí estaba yo, un viajero que no sabía lo que realmente buscaba, pero que tenía la secreta esperanza de encontrar algo que terminara con el errático deambular que ha caracterizado su vida. Este barco era pequeño y era fácil imaginar la ligereza con la que rompía las olas. ¿Cuántos puertos? ¿Cuántas tormentas? ¿Cuántos años de desafío a los elementos? Yo hoy lo veía reposar en la arena como una ballena muerta. Trepar y caminar por un barco antiguo quizás no era una idea muy prudente, pero sí demasiado atractiva como para olvidarla. Ni siquiera el riesgo de un accidente me disuadió, y sin dudarlo más, lo abordé. Al mirar hacia el fondo del casco y al escuchar el cansado compás de las olas, sentí que de sus fierros emanaba una tristeza infinita que entumecía el alma.
Fue entonces cuando nos encontramos. Soy un navegante dramático. Soy más bien un soñador trágico. He cruzado océanos de tiempo en este navío recio, enclavado entre la penumbra y la sal. El metal se oxida y las olas lo cubren todo. Por eso puedo afirmar que mi estado se asemeja al barco y puedo definirme como el guardián de un recuerdo que nunca se triza. Aquí me tienen. El designio de las deidades del infortunio me ha condenado a estar varado en la eternidad, acompañado del silencio. Soy, en otras palabras, un fantasma, con todo un cortejo de almas tristes y sufrientes. Bebo el licor innombrable de los ilusos, vino tinto en una copa desgarrada, ese olor a tabaco que solo perciben los espectros que me acompañan. Sin embargo, al otro lado del océano se quedó la dueña de mis sentidos, y en la fotografía del relicario cae mi desgracia con todo el dolor de los recuerdos, la herida sangrante que no negocia con melancolías ni admite quimera alguna. Thank you.
Ella tan lejos, fragua una carta que nunca llega, porque las palabras también han naufragado, enviando un mensaje a un destinatario cuyo barco está en la orilla, encallado y solo. Nadie puede arrancar al navío de su tripulante único. Ambos somos una unidad trágica, la ecuación perfecta del sinsabor. Y el fin del recuerdo no llega nunca, porque la veo retratada en lontananza, en esa misiva de vieja tinta que se llevó las sonrisas, como una marea rotunda. Ambos esperamos un olvido imposible, porque yo me quedé en sus ojos, navegando por países de seda y marfil, con la promesa del retorno. Yo merodeo en el dintel de la nostalgia, la busco en mi memoria, en ese paso interminable de permanecer varado al recuerdo, ni vivo ni muerto, condenado a sobrevivir en el paso de las eras como un capitán decapitado por la aurora. Soy, como dije, el guardián de un recuerdo, un navegante dramático, el corazón marítimo que se perdió en la noche impregnada de travesía, un soñador trágico, el piloto de un navío que surca los océanos del tiempo. He estado intentando escribir sobre esto, pero temo que mi pluma es demasiado pobre y no está a la altura de las circunstancias. ¿Quién era él? No lo sé, pero en ese breve momento sentí que cargaba consigo un dolor secreto que quiso compartir conmigo. Nunca olvidaré su mirada gris, su aroma salino y el frío contacto de su mano, que pareció absorber toda mi energía y voluntad. ¿Qué hacía allí? ¿Acaso esperando algo? ¿O a alguien? ¿Quién sabe? Bueno, después de todo quizás sea cierto de que los barcos tienen un alma y que los marinos llegan a ser uno con sus navíos. Pero a mí me gusta pensar que nadie puede ser un prisionero para siempre, que todos estamos destinados a la libertad y que solo las cadenas de la tristeza pueden detener nuestro vuelo. Quizás soy un idealista o un ingenuo, pero creo sinceramente que todos cruzaremos con éxito el océano de la muerte y que todos los que alguna vez se amaron se volverán a encontrar en alguna playa lejana. Tal vez no sea cierto, pero ¿acaso no es hermoso imaginarlo?